Por los pies se va a desarrollar. Así que, con mi respiración, lo dejo con aquí el circular. Muy bien. Yo, ahí la S, saco la. Es yo. Vale. Vamos a empezar, ¿vale? Gracias. Vale, en primer lugar, comentaros que lo que es la, el taller este, ¿vale? Es un grupo. Sí, mejor también. Lo he enfocado un poco, digamos, a lo que es el manejo práctico del GPS, ¿vale? No voy a entrar en configuraciones del GPS, ni cómo un GPS localiza los satélites, ni qué son las coordenadas UTM o otro tipo, ¿vale? Eso ya, si necesitas algo, nuestro amigo Manolo estará encantado, supongo, de contarlo, ¿vale? Entonces, lo que voy a explicar es más bien cómo manejar el GPS o unas nociones básicas, ¿vale? Cómo manejar el GPS y unas cuestiones prácticas en el monte, ¿de acuerdo? También deciros que lo que es esta presentación está basada en receptores, o sea, GPS de la marca Garmin, que es, no es por nada, es porque yo, es el que yo tengo, ¿vale? Entonces, pues he basado el taller en receptores Garmin. Sin embargo, todo lo que se va a decir en este taller, en esta presentación, es aplicable a cualquier GPS, ¿vale? Yo voy a dar los conceptos, ¿vale? Y independientemente de que un menú en un GPS pueda venir de una manera o pueda venir de otro, o los dibujitos puedan venir de una manera o puedan venir de otro, ¿vale? Es aplicable a cualquier tipo de GPS, ¿vale? Como podéis ver, bueno, vamos a empezar ya si queréis. Como podéis ver en la pantalla, para empezar tenemos diferentes tipos de GPS, ¿vale? Tenemos unos, ¿veis el puntero, ¿vale? Es que al subir la pantalla se queda fuera del encuadre de la cámara. Un poquito, ahora me estoy dando cuenta. Para que o baja como antes, para que el siguiente entre en un esa, ¿no? Ahí entra la grabación. ¿No estuvo ahí de bien? Vale. No, ya. Oye, el vídeo. Vale. A todo esto me viene al hilo, si queréis en cualquier momento cortarme y preguntar cualquier cosa, sin ningún problema, ¿vale? ¿Cortarte? Cortar la presentación. Ah. A ver, como podéis ver en la primera diapositiva, ¿vale? ¿Veis el puntero todos? Lo que es la flechita. Sí. ¿Vale? Tenemos diferentes tipos de GPS. En este caso, uno de los más sencillos, ¿vale? En el que solo vemos lo que es la flechita esta, que ahora tenemos lo que es un track, ¿vale? Podemos ver diferentes waypoints o puntos, ¿vale? Podemos ver la escala, el símbolo del norte y poca cosa más, ¿vale? Y en este caso sería un GPS también con un puntero desde el cual podríamos acceder o movernos por los diferentes menús, ¿vale? Luego tenemos otros tipos de GPS que podrían ser como este, pero sin el puntero, es decir, como los teléfonos actuales, que son táctiles, ¿vale? La pantalla táctil, y ya dentro de cada... ¿Se me ha ido el puntero? Aquí. Dentro de cada modelo de GPS ya los tenemos, en este caso, sin cartografía, que solo nos marca los tracks y los puntos. En este caso, el modelo central, ya lo tendríamos con cartografía, es decir, con los mapas más o menos detallados del lugar donde nos encontramos, ¿vale? Estos serían los dos últimos, el del centro y el de más a la derecha, ¿vale? Evidentemente, cuanto más azúcar, más dulce, quiero decir, cuanto más prestaciones queramos del GPS, pues más caro al momento de la compra será, ¿vale? Vale, pasamos de diapositiva. Vamos a recordar un poco vocabulario para poder movernos o para poder seguir luego con las diferentes diapositivas. Las palabras más comunes que podemos encontrar al hablar de sistemas GPS o de un GPS en concreto son anglicismos, ¿vale? Vienen del inglés y son la primera.
o una de las primeras, es el Wipeout. ¿Vale? Esto comúnmente se puede denominar waypoint o punto o coordenada o en fin. Un waypoint o un punto, yo normalmente le llamo punto, es una ubicación, unas coordenadas, ¿vale? En un punto en concreto que nosotros queramos marcar. Me da igual que el waypoint esté aquí como esté en Madrid. Me da igual. Será lo mismo waypoint aquí que un waypoint en Madrid. Lo único que variará serán las coordenadas, es decir, los numeritos que conforman el waypoint, ¿vale? Luego dentro del GPS podemos acceder al Waypoint Manager, ¿vale? Que es un gestor o una parte, digamos, del GPS que, en el que podemos editar o gestionar todos los puntos o waypoints que tenemos grabados en el GPS, ¿vale? Luego tenemos una ruta. ¿Una ruta qué es? Un recorrido que une varios puntos, ¿vale? Varios waypoints. ¿De acuerdo? Un punto, varios puntos que hayamos definido nosotros con anterioridad, le podemos decir al GPS que los vaya uniendo mediante una ruta. ¿De acuerdo? Luego tenemos un track. Un track es una sucesión de puntos encadenados, pero estos puntos no son los mismos puntos del track, perdón, de la ruta. ¿Vale? Estos puntos los vamos grabando el GPS internamente y con ello va haciendo, digamos, una línea que es por donde nosotros hemos ido, hemos caminado, ¿vale? Hay que diferenciar entre estos puntitos del track y los puntos que nosotros podemos grabar, que son waypoints. Está la ruta la podemos hacer con 5 puntos y el track tiene miles. Eso es, la ruta la vamos a hacer, bueno, con los puntos que nosotros queramos. Cinco puntos o con... Pero el track siempre une los puntos en una línea recta. No, eso lo veremos después. Eso lo veremos después. La ruta... No, el track sí que nos une con una línea recta. Sí, porque el track no... Tampoco. Luego lo veremos, ¿sí? ¿Vale? Pero si fueran miguitas de pan que vas dejando cada 10 metros, pi. Pero eso, lo que quiero puntualizar es que eso lo va grabando el GPS. Esos puntos no los grabamos nosotros. Esos puntitos los va guardando el GPS en la memoria, ¿vale? Para luego formar lo que es el track, ¿vale? Y esos puntos normalmente no son accesibles por el usuario, ¿vale? Luego tenemos lo que es el track log, ¿vale? Que eso es a lo que denomina el GPS la grabación del propio track. ¿Vale? Tenemos el Track Manager, que al igual que el Waypoint Manager, es un gestor de los tracks que se van grabando en el GPS. ¿Vale? Luego tenemos la palabra Trackback, que es literalmente es volver atrás, es volver por el mismo camino que hemos ido, es decir, desandar lo andado, para que lo entendáis. ¿Vale? Luego lo veremos más detenidamente. Tenemos el rumbo, que simplemente es la dirección por la que caminamos, rumbo sur, rumbo este, rumbo norte, ¿vale? Y luego, bueno, luego también os he puesto otras palabrejas, ¿vale? Que el GPS en general denomina el sistema GPS americano. Tenemos el sistema GLONASS, que es el sistema GPS ruso, que se ha puesto últimamente un poco ya al terreno, ya tiene sus propios satélites y ya está en funcionamiento. Y tenemos ya como más novedoso el sistema Galileo, que es el sistema de ascensión de Galileo. No, es el sistema GPS europeo, que pretende ponerse en marcha en el 2020. Pretende. Sí. Luego tenemos el Basecamp, el Basecamp, que es el último programa que sacó Garmin, en este caso, ¿vale? Para gestionar y para comunicarse con los GPS. Es un programa de ordenador que tú te lo puedes descargar de la web de Garmin y puedes comunicarte con el GPS, descargar rutas, descargar tracks, descargar points, ¿vale? Y digamos, hacer todo lo que puedas con el GPS. O sea, desde el ordenador al GPS y desde el GPS al ordenador, ¿vale? Pasar todos los datos y igual puedes tener los mapas en el ordenador como en el GPS, ¿vale? Luego en el GPS también podemos tener archivos JPG, que generalmente son archivos de fotos, porque estos GPS
más modernos pueden tener fotos, igual que un teléfono móvil de última generación, ¿vale? Y luego podemos tener unos archivos que tienen la extensión GPX. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. No he perdido. Normal. Que son archivos de tracks o de rutas. Ponemos por ahí, ¿eh? Sí, pero cuidado con el tío. Ha ido. Pues esperamos un segundo y seguimos, ¿vale? ¿Tenéis algún, mientras tanto, alguna duda de lo que es una pregunta? ¿Van a acabar todos los satélites? ¿Qué van a estar mirando por ahí, tío? Sí, van a acabar. Últimamente, los GPS más avanzados, los GPS de última tecnología, ya funcionan con los dos sistemas de satélites, con el GPS americano, ¿vale? con el sistema GPS americano de toda la vida, por decirlo de alguna manera, y con el sistema GLONASS. Ya funcionan los dos a la vez. Hay GPS que ya puedes utilizar. ¿Garmin los tiene ya? Garmin los tiene, sí. ¿Vale? ¿Seguimos? Sí, sí. Vale, pues pasamos ya a la siguiente diapositiva. A ver, para la utilización del GPS del monte, para la que nosotros lo vamos a utilizar, vamos a utilizar básicamente tres cosas. ¿Se pueden? Con el GPS podemos hacer muchas más cosas, ¿vale? Pero en general, y para lo que es la búsqueda de setas o para simplemente caminar por el monte, podemos hacer tres cosas, ¿vale? La primera es marcar un waypoint, marcar un punto. Es decir, por poneros un ejemplo, llegamos a un sitio con el coche, ¿vale? Dejamos el coche en un sitio y luego, evidentemente, queremos volver al coche. Pues en ese punto donde hemos dejado el coche, marcamos un waypoint para luego volver a donde hemos marcado el punto, ¿vale? Un punto, marcar un waypoint, ¿vale? La segunda cosa que principalmente haremos con el GPS en la montaña es dirigirnos hacia un punto concreto. Es decir, hemos marcado anteriormente el coche, ¿vale? Hemos terminado la jornada, estamos hartos de buscar setas, tenemos la cesta llena y queremos volver al punto inicial, queremos volver a donde tenemos el coche. Pues eso sería dirigirnos hacia Guayaquil. O estamos en el coche y anteriormente, la temporada pasada, marcamos un punto que está pues, a X metros y queremos ir exactamente ahí porque ahí sabemos que la temporada pasada pues, salió una determinada especie de seta o un determinado punto en concreto del monte y queremos ir ahí. Pues es lo mismo, es dirigirnos hacia un punto concreto, ¿vale? Y la tercera opción que podemos, o que principalmente haremos con el GPS, es hacer un trackmap. Que esto es muy parecido al punto 2, pero tiene sus connotaciones. Ahora veremos en las siguientes diapositivas exactamente qué es. Es muy parecido al punto 2, es decir, volver al inicio, es volver al punto inicial donde estábamos, pero de una manera un poquito diferente del punto 2. ¿Vale? Esas tres cosas son las que tenéis que tener claras a la hora de utilizar el GPS. ¿De acuerdo? Aquí ya destacar que la pantalla del GPS, la pantalla principal, en este caso de este GPS, ¿vale? Podemos ver las diferentes opciones, que es la opción de mapa, la opción de marcar waypoint, ¿vale? Cambio de perfil, esto es una cosa de Garmin, ¿vale? El waypoint manager, os acordáis que hemos visto antes en la segunda diapositiva, ¿vale? El destino, es decir, a dónde queremos ir, visor de fotografías, os he comentado que los GPS de última generación pueden tener fotografías, ¿vale? El track manager, también lo hemos visto antes, para gestionar los tracks. Procesador de trayecto, que aquí es donde podemos ver, pues, que para las setas, pues a lo mejor no nos hace mucha falta, pero ahí podemos ver el tiempo que hemos estado en marcha, la media de la velocidad que hemos llevado caminando, en fin, muchos datos
de los trayectos que hemos hecho. ¿Vale? Tenemos también una brújula, podemos utilizar el GPS como brújula, configuración del GPS. En este modelo de GPS también podemos hacer una vista en 3D o un perfil de altura. Y luego abajo, en la parte inferior, tenemos el nivel de pilas, ¿vale? Esto es muy importante en el monte, saber cuántas pilas nos quedan, ¿vale? Y estas barritas de aquí, ¿vale? Esto nos indica el nivel de cobertura, digamos, para hacer una analogía con el teléfono, para que lo podáis entender, el nivel de cobertura que tenemos de la señal de satélite. ¿De acuerdo? Ahora lo vemos en la siguiente diapositiva. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿No faltaría hacer un track? Sí, después lo vemos. Después lo vemos. ¿Vale? Ahora os he hecho una pequeña introducción y ahora veremos a ver estos tres puntos, el marcar, el dirigirnos hacia un punto para hacer un trackback, en detalle. ¿Vale? Vale. En esta siguiente diapositiva podemos ver la pantalla de satélites, que os he comentado ahora, las barritas de la cobertura, ¿vale? En la parte de la derecha podemos ver que el GPS no se ha situado todavía, digamos que lo acabamos de poner en marcha, ¿vale? Y está buscando los satélites, nos marca los satélites en esta pantalla central, los que ya ha adquirido y los que está intentando adquirir, es decir, con los que ya se ha comunicado y le ha dado la posición, ¿vale? Que son los que están en verde oscuro, las barritas en verde oscuro. Las barritas en verde oscuro significan que el GPS ya ha adquirido el satélite y cuanto más alta es la barrita, significa que tiene más potencia de señal. Es decir, que le llega mejor la señal. ¿Vale? En este caso habría adquirido dos satélites y con el resto, que son la barrita de color claro, estaría en comunicación, pero no los ha adquirido todavía. Es decir, está todavía diciéndole al satélite: hola, estoy aquí, dame la señal, para que nos entendamos, ¿vale? Y en la pantallita de la izquierda ya podéis ver que el GPS ya ha adquirido los satélites, ¿vale? Aquí en este caso tendría adquiridos 5 satélites, como mínimo comentar que el GPS necesita 3 para poder adquirir una señal correcta, y cuantos más satélites haya adquirido, mejor será la precisión que nos dará. La precisión en este caso nos la marca ahí arriba, lo veis, que tenemos una precisión de 14 metros, ¿vale? A la parte derecha. Esta precisión tenéis que saber que es una precisión que es un rápido. Es decir, si nosotros estamos, imaginaros que estamos en el punto central de este redondel, ¿vale? Entonces tendríamos una precisión de 14 metros hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba y abajo. Es decir, los GPS no son infalibles, ¿vale? O sea, no dan una precisión. Bueno, hay algunos que sí, ¿vale? Pero los normalitos de andar por casa, los que llevamos nosotros, tienen un error. Entonces, esos 14 metros, que en este caso está marcando esa señal, que ya os digo que cuanto más satélites cojas, esos 14 se irían disminuyendo, ¿vale? Te los marca alrededor. ¿Vale? O sea, tendrías del punto que tú estás 14 metros a derecha, a izquierda, delante y detrás. ¿Vale? Ese es el error, digamos, típico de todo GPS. ¿Vale? Pero que no os guiéis que son 14 metros. En este caso, cuando yo hice la diapositiva, eran 14 metros porque solo había cogido 5 satélites. Si coges 7 satélites, pueden ser 3 metros. ¿Vale? ¿Entendéis lo que quiero decir? Vale, y a la izquierda tenemos la posición, en grados, minutos y segundos, en este caso, las coordenadas de la ubicación en la cual estamos. ¿Vale? Y estos 24 metros que nos pone aquí en la derecha es, en ese momento, la altura de donde estaba cuando se hizo esta diapositiva. ¿Alguna pregunta? ¿La altura de qué? La altura donde tú estás en ese momento. O sea, yo en ese momento hice esta diapositiva, pues si no recuerdo mal, en Almazora,
pues sí, estaba pues, aproximadamente 24 sí, metros de altura con respecto al nivel del mar. ¿Vale? Siempre con respecto al nivel del mar. ¿Vale? Vale, aquí empezamos, ¿os acordáis que eran las tres cosas importantes que teníamos que saber a la hora de utilizar el GPS? ¿Vale? La primera de ellas era marcar huella. ¿Vale? Entonces, podemos leer esta frase que pone aquí, que en principio, y si la leemos, puede que parezca una tontería, pero no lo es. ¿Vale? El GPS ha adquirido los satélites, o estamos donde el GPS dice que estamos, ¿vale? Esto parece una tontería, pero no lo es, quiero decir, y voy a poneros un ejemplo. Nosotros llegamos a un sitio, con el coche, un sitio nuevo, y nada más bajar del coche, ponemos en marcha GPS y un compañero nuestro nos ha dicho que en ese sitio hay muchísimas setas y el ansia nos ciega, ¿vale? Queremos buscar las setas enseguida, ¿vale? Ponemos en marcha GPS y nos vamos a la cesta y nos vamos corriendo a buscar las setas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el GPS cuando tú lo pones en marcha tarda un poquito y dependiendo del tipo de GPS, si tiene más tiempo, si es más moderno, si tiene mucha señal las baterías, si no, o sea, mucha señal no, las baterías están más cargadas o menos, ¿vale? Tarda un poquito más o un poquito menos en adquirir los satélites, ¿vale? Entonces, el ejemplo que os estaba poniendo, nos vamos 100 metros del coche, ¿vale? Y ese tiempo que nos hemos ido 100 metros del coche andando para buscar las setas, porque hemos ido unos ansias, el GPS todavía no ha adquirido los satélites y adquiere los satélites en el momento en que nosotros nos hemos ido 100 metros del coche. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Que cuando nosotros estábamos en el coche y le hemos dado a marcar un waypoint en ese momento que estábamos en el coche y el GPS no había adquirido los satélites, nos hemos ido y en aquel momento el GPS ha adquirido los satélites a 100 metros del coche, por poner un ejemplo, los 100 metros. ¿Vale? Pues ese waypoint que nosotros hemos marcado en el coche, creyéndonos que el GPS lo marcará en el coche, lo va a marcar a los 100 metros del coche, cuando ha adquirido los satélites. ¿Vale? Y esto es muy importante porque luego se nos puede echar la noche encima, se nos puede venir la niebla, nos podemos desorientar y vamos a decir al final de la jornada volver al coche y el GPS no nos llevará al coche, nos llevará al punto que él había cogido los satélites y que ha marcado. Tampoco. ¿Pero? Tampoco. Nos llevará a un punto que estará a una circunferencia, a una distancia de 100 metros del coche. Vale. Pero fuera del coche. Sí, lo importante es que nos quede el concepto de que no nos habrá marcado. Porque no será el punto donde él ha adquirido la distancia, sino eso que tendrá es. Una desviación de 100 metros. ¿Vale? Lo importante que puede ser que, para allá, con que nos tenemos que quedar es que no nos va a marcar donde nosotros queríamos que nos marcara. ¿Vale? Ese es el dato con Dios que tenéis que quedar. Desesperante. Y eso es lo que le pasa a un compañero mío, que siempre que llegamos a un sitio, pero como quiere salir corriendo. Por eso he puesto ese ejemplo precisamente. Para no ir a la camita. Y he recalcado la palabra ansia. Sí, la camita ya está. ¿Vale? Eso me ha pasado a mí. Y lo que es estar una hora dando vueltas con la cesta llena y el GPS te dice que aquí te faltan 60 metros y te vas a ir donde estás tú y que no vas a pasar la tierra. Y es marcha GPS, ¿no? Porque el punto es solo alrededor. Le ha puesto nombre, ha dicho ansias. Luego tenemos la siguiente, el punto 2, ¿vale? Estamos donde el GPS dice que estamos a la hora de marcar un waypoint. Este punto también es importante y os voy a poner otro ejemplo para que lo entendáis. En el caso de los GPS como el de la primera diapositiva, os acordáis que tenía una especie de joystick, ¿vale? En ese tipo de GPS, bueno, y los demás también, pero es con el dedito como es táctil, ¿vale? Nosotros podemos, dentro del mapa del GPS, podemos buscar una ubicación. Si nosotros con el joystick, cuando estamos en la pantalla del mapa, movemos el joystick hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el lado que queramos, el joystick se va a mover
y la posición que me está marcando el GPS va a ser donde nosotros llevemos el joystick. Con esto quiero decir que si llevamos el GPS en el bolsillo, o lo llevamos colgado aquí en el pecho, de alguna manera, o en fin, que si sin darnos cuenta movemos el joystick, ¿vale? El GPS se va a creer que nosotros queremos buscar una posición concreta en el mapa porque estamos moviendo el joystick. Y en ese momento le damos a marcar un waypoint. ¿Dónde nos va a marcar el waypoint del GPS? Donde nosotros hemos movido el joystick. ¿Vale? Y dependiendo de la escala del mapa en la que estemos, nos habremos podido mover 10 metros o 10 kilómetros. Es decir, marcaremos el waypoint, el punto, en el mismo, o sea, de la misma manera que hemos visto el punto número uno, no donde nosotros queramos, sino donde con el joystick o con el dedo, si es el GPS táctil, le habremos dicho en el mapa que tenemos el punto. No sé si me he explicado muy bien. Respecto a esto, entonces sería conveniente, cuando vemos waypoint, acercarnos lo máximo posible con el mapa para tener la mayor cercanía. No. Para lo que pasa es que no. cuanto más te acercas, tienes visión más, o sea, más reducida tienes la visión en el GPS. Quiero decir, cuanto más te acercas en el zoom, digamos, en el mapita del GPS, tú vas a ver 10, al final vas a ver 10 metros alrededor tuyo. Vale. Si estás a una distancia un poquito más lejos, puedes ver, según las curvas del Bell, o según si hay una fuente, o según si hay un pico de una montaña, creo que vas a situarte un poquito mejor, ¿vale? Más o menos un poquito mejor, ¿vale? Vas a tener mejores referencias. Tampoco es cuestión de poner el zoom a 20 kilómetros, ¿vale? Porque a 20 kilómetros no vas a ver tú una fuente o una masía, ¿vale? Pero ni tanto ni tan calvo, no sé si me explico. Porque el GPS, si lo pones muy muy reducido a una escala de 10 o de 15 metros, tampoco te vas a situar muy bien. Esto lo mejor que hay, que es cuando se marca el punto, es decirle que quieres ir a ese punto. Es una de las maneras. Y entonces te dirá la distancia que tienes al punto. Siempre que esté dentro de los valores de la precisión que tiene el GPS, y te dice que tiene una precisión de 3 metros y te dice que estás a 2 metros del punto, es correcto. Entonces ya te puedes ir tranquilo que es correcto. Eso sería una forma de comprobar. De comprobarlo. El que hemos marcado el punto de comprobarlo. De todas maneras, yo tengo unos pocos años de experiencia y os daría siempre un consejo cuando entréis al monte, aparte de marcar los ojos con el punto. Siempre que podáis tomaros un punto de referencia visual, siempre, toda la vida, tomarlo, luego marcar el waypoint y hacer lo que queráis. Y siempre que podáis volver al coche sin el waypoint, sin entender el GPS, hacerlo, porque será verdaderamente como... Eso, si el GPS funciona bien en el monte. El GPS es una ayuda, no es... Yo es la costumbre que tengo, yo no lo llevo nunca, lo llevo siempre en Madrid y ahorro batería. ¿O no? Es un consejo que es, aparte de práctico, es muy bonito. Esas puntualizaciones, esos detalles, lo veremos en la última diapositiva también, pero está muy bien eso. ¿Vale? Entonces, lo que quiero que tengáis claro es que el punto uno es importante, o sea, estar seguros de que el GPS, cuando nos pongamos a caminar, ha adquirido los satélites, y cuando marquemos un waypoint, que mirar al GPS, mirar alrededor y decir, estamos donde estamos, o sea, donde marca el GPS, porque si no, os marcará en otro sitio, que dependiendo de lo que hayáis movido el cursor o dependiendo de donde estéis, ya os digo, puede ser a 10 metros o a 10 kilómetros, ¿vale? Luego queréis volver a ese sitio y no habrá manera de volver, ¿de acuerdo? Vale, deciros, bueno, el punto 3, para marcar un waypoint, en este caso, menú principal, marcar waypoint, ¿vale? En un waypoint se puede definir el nombre del punto, le podemos dar un símbolo del punto, podéis ver aquí que yo le puse casa, ¿vale? Y le puse el simbolito, pues, de una casita, ¿vale? Lo podemos incluso definir una foto, pero lo veremos al final,
o incluso hacer algún comentario internamente para que luego cuando volvamos a ese punto... ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre esta diapositiva? El tema es cuando se utiliza la brújula, yo me he percatado de que el GPS no lo llevamos así, lo llevamos así, o así, o en el bolsillo, en colgado, tal, y cuando lo miras así. Entonces, hay algunos GPS que tardan algo en reaccionar, y te, igual te está apuntando para allá cuando tienes que ir para allá. Entonces, ¿eso? La solución sería... La única solución... La distancia. En el caso de... lo que apunta Manolo es controlar la distancia, que va a menos, es decir, estamos caminando hacia el punto que queremos llegar, la distancia va disminuyendo, ¿vale? O caminar unos 10 metros para que el GPS se sitúe. ¿Por qué pasa esto? En los GPS más antiguos, ¿vale?, la brújula se sitúa, digamos, en dos ejes. Difícil de entender, pero en los GPS más modernos ya llevan lo que se llama una brújula triaxial que se sitúa en tres ejes, ¿vale? Conforme Manolo decía que el GPS lo teníamos así, ¿vale? En los más antiguos el GPS solo se sitúa si el GPS lo tenemos en posición horizontal, ¿vale? En los más modernos el GPS ya se sitúa en la posición en la cual lo tengamos. En ese tipo de GPS se sitúan al momento, no hace falta caminar esos 10 metros o estar pendiente del tema de los metros, ¿vale? Se sitúan enseguida independientemente de la posición o de si estamos caminando o en marcha o si estamos parados, ¿vale? Eso, dependiendo del uso que se le va a dar al GPS, pues vale la pena antes de comprarlo mirar las especificaciones si tiene la brújula triaxial de tres ejes o si no la tiene. Normalmente también son un poquito más caros los que tienen la brújula triaxial o las que no la tienen. ¿Vale? En nuestra afición creo que es interesante que tenga la brújula triaxial porque nosotros normalmente vamos caminando bastante despacito para no dejarnos nada, ¿vale?, para mirar todos los detalles del terreno y nos paramos muchas veces, si tenemos suerte, coger o buscar las sierras, ¿vale? Entonces, el GPS que tenga una brújula triaxial se sitúa mucho mejor en estos casos, que vas despacito, que un GPS que no la tenga. Por ejemplo, si el GPS lo vas a utilizar, cuando haces bicicleta, mountain bike, por ejemplo, en el monte, que normalmente vas más a prisa, lo de la brújula triaxial no te sirve prácticamente para nada. Ahí te queda preguntar yo. Cuando dices que marca la línea recta, sí. Marca un punto. Si en este caso, por ejemplo, es volver al coche, ¿vale? ¿Te hace el mismo recorrido? Hay que diferenciar entre ir a un punto en concreto, que es lo que estamos viendo ahora, o hacer un trackback, que es lo que vamos a hacer ahora. Ir a un punto en concreto siempre te va a marcar una línea recta. Independientemente de lo que haya en el camino, siempre. Pero vale, entonces la función volver al coche. La función volver está al coche, es trackback, que ahora lo volvemos. Una puntualización. Pues sería el máximo, ¿no? Si tú te mueves, si tú te mueves del punto que estás, por ejemplo, te vas de ese punto y en vez de irte hacia allá te vas hacia aquí, ¿sí?, te marcará la línea recta así. Sí, igual. Sí, te marcará la línea recta. Tal como te vayas, siempre te irá marcando una línea recta. Te irá marcando línea recta hacia donde tienes que ir. ¿Vale? También la primera que pones, no, después tal como te desplazas te irá cambiando. Sí. Una puntualización también, que lo tenéis abajo, ¿vale?, es que si no llegamos al destino, hay que cancelar la ruta, porque en diferentes GPS se le llama así, o detener la navegación. ¿Vale? Imaginaros que le hemos dicho a GPS volver al coche o ir a un sitio concreto, ¿vale?, un waypoint concreto, y a mitad camino
no hay árboles, ¿vale? Vamos por el monte, no hay árboles, ah, está allí, y yo apago el GPS, ¿vale? Pero no le he dicho al GPS detener navegación o cancelar la ruta, ¿vale? Al día siguiente, imaginaos que al día siguiente volvéis a utilizar el GPS, ¿vale? Y como el GPS, cuando lo apagaste, estaba en una ruta activa, cuando lo enciendas, él va a querer volver al punto que tú le marcaste anteriormente. Es decir, si tú no lo has apagado, te has movido 500 kilómetros del punto que le habías marcado el día anterior, él te va a marcar que vayas a 500 kilómetros. Y se marcará la línea esa recta. Y te marcará la línea recta. Eso aparecía en las pantallas. ¿Vale? Y te marcará la línea recta para allá. Otra cosa que también. Entonces, si no llegamos al destino y queremos pagar el GPS, pues simplemente hay que cancelar la ruta o detener la navegación, que ahora veremos. Otra cosa que también hay que tener en cuenta a la hora de manejar el GPS es que a mí me ha pasado, porque yo he ido a Granada, he gastado el GPS allí y he vuelto, y al fin de semana siguiente me he ido a Peñagolosa y lo he enchufado y tarda un poquito más en coger la situación, porque él siempre va buscando el último punto donde ha estado. Entonces, por ejemplo, si lo apago en Peñagolosa y a la semana siguiente vuelvo y lo enciendo en Peñagolosa, tarda 2 minutos en calentarse, digamos, en coger satélites. Si lo apago en Granada y la semana siguiente lo enciendo en Peñagolosa, me tardará 5 minutos. ¿Y si cancelas el punto? Es igual. 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 ¿Sigue haciendo lo mismo? Sí, sí. Tarda más o tarda menos si estás, digamos, en el último sitio que él memorizó o no. Él siempre tenderá a buscar la última ubicación donde estuvo. El cancelar la navegación es para que el GPS no te enrede después y te quiera llevar. Y te quiera llevar al sitio cuando tú ya no... No, pero lo que dice Manolo es que cuando lo pones en marcha tarda más o menos en coger los satélites, dependiendo si te has movido del sitio. Claro. Si te has movido, me refiero a, yo sé, a 100 kilómetros. Más que nada es por Valencia. Y si tarda por Valencia, y cuanto más tiempo tardes en poner en marcha, también tarda más. Si ya sabes que has estado en un sitio lejano, pues. Vale, aquí tenemos algo muy importante también. Estoy diciendo que son cosas útiles. A veces se crea errores en el terreno, en el monte, y eso te lleva a perderte con el GPS y toda la mano. Eso es por esos pequeños. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es la escala de zoom o escala de normalidad, ¿vale? Aquí tenéis 4 diapositivas, o sea, 4 pantallazos, ¿vale? De un mismo punto, pero con diferentes escalas de mapa, ¿vale? Para que lo veáis. Además, a la izquierda tenemos una escala de mapa de 30 metros, en esta de 50, en esta de 80 y en esta de 120. Veis que en cada escala de mapa, en esta por ejemplo, tenemos una distancia desde donde nos encontrábamos en ese momento, donde está el triangulito este, al punto casa, que ocupa casi toda la pantalla del GPS, y en la última es un trocito que casi no ocupa pantalla del GPS, ¿vale? ¿Cómo interpretamos esto? Pues esto es muy sencillo. Esta escala de mapa se cambia con el más y con el menos este de aquí, ¿vale? ¿Cómo interpretamos a cuánta distancia estamos desde donde nos encontramos hasta el punto, en este caso, el casa, ¿vale? Pues tenemos que ver esta parte de aquí. Aquí nos pone 30 metros y una rayita, ¿vale? Esto nos quiere decir que esa rayita, es decir, la distancia física de esta rayita, si mentalmente la cogemos y la superponemos encima de una línea imaginaria entre donde estamos y donde queremos ir, nos va a dar la distancia a la cual está desde donde estamos al punto. Es decir, para que lo veáis, si... A ver, en esta que llevo mejor, ¿vale? Si cogemos esta distancia de 120 metros y mentalmente la trasladamos aquí, vemos que aproximadamente, ¿vale? Desde donde nos encontramos hasta donde queremos ir, hay esa distancia.
unos 120 metros, ¿vale? Para que lo veáis. Ahora, por ejemplo, en esta de 50. La misma distancia la cogemos. 50, 100 y un poquito. ¿Veis que más o menos cuadra? ¿Vale? Y si haríamos lo mismo con esa, 30, 30, 30 y 30. Aproximadamente 120. ¿Vale? ¿Os ha quedado claro más o menos el concepto? Es mentalmente coger la rayita esta, ¿vale? En este caso de los 30 metros, y sumar 30, 30, 30 con esta rayita desde donde estamos hasta donde queremos ir. Con eso averiguaremos más o menos la distancia a la cual está un punto donde queramos ir, independientemente de la escala del mapa que tengamos. Si estamos en la de 30 metros, pues tenemos que ir sumando 30, 30. Si estamos en la de 80, pues tendremos que ir sumando 80, 80. ¿Vale? Esto es importante porque no es lo mismo. En esta escala, por ejemplo, de la diapositiva anterior, estar a una distancia aproximada de 100 metros de un punto, ¿vale? Que estar a una distancia de un kilómetro de un punto. Por eso hay que fijarse en la escala, porque tú puedes ver en la pantalla del GPS un punto y decir, y ver dónde estás. Imaginaros que esta escala de 50 es de 1000, ¿vale? Y vosotros veis esta distancia de donde está la flechita, ¿vale? A casa, y decís, ¡guau! Está ahí al lado. Pero no os habéis fijado en que estáis en la escala de 1000. Y si superponemos esta rayita, 1000 más 1000, estamos a 2 kilómetros de distancia. Y eso en línea recta. Por una ciudad, pues puede ser relativamente corto. Pero en la montaña te puedes encontrar cualquier cosa en 2 kilómetros de diferencia. Es muy importante la escala de mapa. ¿Cómo lo dice ahí? Si estáis en navegación activa, es decir, si tú le has dicho dónde quieres ir y estás yendo hacia un punto concreto, en este caso te marca la distancia, pero tú puedes no estar en navegación activa y ver simplemente el mapa en el GPS y tienes un punto grabado de la temporada pasada y dices, jo, está ahí al lado, vamos para allá, pero no te has dado cuenta que la escala de mapa la tienes a 1000. ¿Vale? Y está ahí al lado, te plantas para allá y está a 2 kilómetros. Y no llegamos, no llegamos, no llegamos, y luego no es el ir, luego es que tienes que volver. ¿Vale? Es muy importante la escala de mapa. ¿Vale? Para ir. Para ir, claro. Para ir a un sitio es muy importante la escala de mapa donde, sí, donde tengamos que. Como quería estar una vez ahí, no tengo más profundo. ¿Vale? ¿Habéis pillado el concepto de la rayita de la escala? ¿Vale? Mentalmente lo trasladáis desde donde estáis hasta donde queréis ir. ¿Vale? Para ver exactamente, a ver, exactamente no, porque tampoco es exacto al milímetro, pero para que os hagáis una idea. ¿Vale? Vale, habíamos dicho que si no llegábamos a un punto que estábamos navegando, había que detener la navegación. ¿Vale? En este caso, y en este GPS en concreto, para detener la navegación, pulsaríamos destino. Pulsaríamos destino y como estamos en la pantalla de navegación, el GPS nos diría buscar otro geocache, otro destino, ¿vale? Detener navegación o cambiar la actividad. Y arriba, la parte de arriba, te dice, te recuerda que actualmente estás navegando hacia casa, hacia un punto que tú le habías dicho con anterioridad. Vale. Una pregunta. Si tú tienes un track marcado, sí, y le pones el track para ir a un sitio, ¿te marca la distancia o no? Sí. Si tú le dices hacer un track mark, sí, o volver al inicio del track, sí que te puede marcar la distancia. Si ya lo tienes hecho, sí, ¿no? Ya lo tienes hecho. Sí. ¿Pero desde el principio? Sí. Desde el principio, desde el fin, desde una hora, se puede hacer. El vino además, cuando tienes una curva, unos 5 metros antes te pita. Te dice que tenías que girar. Pero eso siempre te es y te dice que estás donde tienes cuando que estás siguiendo un track. Sí, sí, sí. No en, en el caso que hemos visto anteriormente, que es dirigirse hacia Guaymón. Sería
Digamos, a ver. Bueno, en esta pantalla. En un voto no. No. En esta pantalla. ¿Vale? Nosotros le habíamos dicho que nos queríamos dirigir a un waypoint. ¿Vale? Si en este, en vez de dirigirte a waypoint le hubieras dicho track, ¿vale? Pasaría lo que tú estás diciendo. Que te guiaría a través del track y cuando el track gira te dice que tienes que girar. Carlos, una puntualización. Lo que sí, lo que estamos seguros que hace el GPS es medir distancia. Sí. Eso lo hace perfectamente. Entonces, la distancia siempre habrá un modo u otro que la podremos ver. La distancia que hay a un sitio, la distancia que nos queda por finalizar un track, eso siempre lo vamos a poder ver. ¿Vale? Porque está pensado para eso, incluso hay profesionales que los gastan, topógrafos y tal, que los gastan para medir. ¿Vale? Para medir parcelas. Y... Ahora tenemos el punto 3 de los tres importantes que habíamos que ahora atrás no había dicho lo de detener la navegación. Ahí te has quedado y sí, ahí le pincharíamos en detener navegación y ya está. El GPS de detener la navegación y ya estaría listo para otro día. Para otro día. Para otro día. Vale, el tercer punto. Imaginamos que hemos llegado a un sitio, ¿vale? Hemos dejado el coche, hemos puesto el GPS en marcha, nos hemos dado cuenta que él había adquirido los satélites, hemos cogido la cestita. Y hemos empezado a caminar a buscar setas, ¿vale? Ya hemos buscado bastantes setas, hemos tenido mucha suerte y hemos llenado la cesta y decimos, vale, vamos a volver al coche. Pero no habíamos marcado el punto en el coche, ¿vale? En este caso no lo habíamos marcado. Entonces, en vez de decirle ir a un punto en concreto, le vamos a decir hacer un trackpad, que es ir exactamente por donde habíamos venido, ¿vale? Entonces, para eso, y en este caso concreto de este GPS, pincharíamos en el Track Manager y en el Track Manager nos diría el track actual, ¿vale? Si queremos ver algún track archivado, en este caso yo tenía ahí sanatorio, ¿vale? Porque esos son tracks que yo tenía archivados, ¿vale? Le pincharíamos en track actual, ¿vale? Y entonces nos iría a la pantalla de mapa y nos diría lo siguiente, que en el track actual la distancia que hemos recorrido son 240 metros, ¿vale? Nos diría dónde estamos, veis el triangulito, ¿vale? Nos diría el track que hemos hecho, que es la línea esta negra, ¿vale? Que no es una línea recta, ya lo veréis, ¿vale? Y nos diría el punto desde donde hemos partido, que en este caso era el si lo hemos marcado. Si lo hemos marcado. Yo lo tenía marcado de antes, ¿vale? Está. Pero en el caso que no lo hubieras marcado, volverías a un sitio que no pondría nada de casa. Nada. Un punto. Volvería por la línea negra. Sí, por la línea negra. Punto ese. Pero en esta pantalla todavía nos está enseñando el GPS qué es lo que hemos hecho. Es la pregunta que he dicho antes. O sea, eso es. Ahora te volvería por el mismo sitio. ¿Qué es lo que hemos hecho y qué es lo que queremos hacer? Esto es hacer un trackpad, ¿vale? la madre del cordero. Yo cuando descubrí lo del trackpad, ¿cuándo has llegado? Cuando esto es acabado, que yo quiero. Es que has llegado. Exacto. ¿Vale? Pues, ahora pincharíamos en el botón este verde de trackpad y ¿qué pasaría? Seguirías por el mismo sitio. Lo que pasa es que le estás buscando setas. El track que marcas y es un jeroglífico. Sí, vale, le pincharíamos track bar y pasaríamos a esta pantalla. ¿Vale? Aquí, si recordáis, en la diapositiva anterior, donde estábamos, nos había marcado una línea recta, ¿vale? Desde donde estábamos, que es la flechita esta azul, hasta casa. Ahora no nos marca una línea recta. La línea rosa, ¿os acordáis que la línea rosa era una línea recta? Ahora no nos marca una línea recta. Nos marca la línea rosa justo por encima, ¿vale? De donde habíamos caminado antes. ¿De acuerdo? Es decir, desandaríamos lo andado. El GPS nos llevaría por el mismo camino, por nuestros pasos. Por el mismo camino que habíamos... Si me permites, mira a esta gente que murieron, que hubiera llevado un GPS... Pues a lo mejor...
Supongo que se hubieran pensado, que se hubiese muerto igual. No sé la distancia que estaban. Estaba hablando con de hecho, en formular, pero. Bueno, pero yo lo que quiero Lo que quiero que entendáis es la diferencia entre trackback y. Pero, ahí tienes un track recto y no se está buscando citas. No, sabes que había varios caracoles por ahí. Es un ejemplo para que entendáis. Es que tengo que darle todas las vueltas. ¿Qué daremos todas las vueltas? Y el. Todas las vueltas que hemos dado buscando setas. Con la cesta vacía y ahora con la cesta vacía. El trackback siempre nos llevará por el mismo sitio, por todas las vueltas que dice Manolo. ¿Vale? Exactamente con las mismas vueltas. No, si te saltas una vuelta te marcará el punto. Pero intenta llevarte atrás. Sí, sí, ya, pero si tú aquí has dado una vuelta y sigues recto allí, cuando llegues allí te marcará el punto siguiente. Sí. No, o sea, pero, no te dirá que haga otra vez. Si no sabes dónde estás, darás todas las vueltas. Eso bueno, el voto de la que te marca el inicio. Por ejemplo, ¿vale? Está claro que se actualiza, ¿no? Si tú pones por una cesta, se te va poniendo, ¿vale? Siempre te va a llevar al punto más cercano. Puedes no hacerle caso al GPS, para que lo veáis. En este caso, yo caminé, ¿vale? Por un sitio diferente, que veis la rayita esta negra, ¿vale? A donde me decía el GPS. Para que vierais la diferencia. Pero él intenta llevarte, o sea, te dice que vayas. Una recta. Por el trackback, ¿vale? Importante también, para que el GPS te haga un trackback correcto, es decir, te lleve al inicio del track de ese día, el track anterior de los días anteriores, o lo tienes que haber borrado, o el track tiene que haber empezado ese día. Es decir, si tú hoy haces un recorrido con el GPS, mañana haces otro sin haber borrado el track de hoy, y pasado mañana haces otro sin haber borrado los dos anteriores, y pasado mañana le dices hacer un track back, el GPS no te llevará al inicio del track de pasado mañana, te llevará al inicio del track de hoy, porque todo el track lo tiene grabado de los tres días. ¿Entendéis la diferencia? El track, tú lo puedes ir grabando los tracks, ¿no? Sí, ya, pero tiene que ser de ese track. O sea, el GPS, si le dices track back de ese día. De ese día. Pero tú puedes ir a otro día o a cualquier track y decirle track back, sí, a ese track. Pero siempre que ese día sea un track en concreto. Carlos, el track es un saco. El GPS tiene una capacidad de. El mío creo que son 1024 puntos. Ahora estos modernos tienen 10.000, 20.000, o sea, tienen unos puntos, es un saco. Tú cuando le has metido, ha marcado los puntos de track que tiene como fijos, va borrando. Si tú ahora le dices track back y le dices que quieres volver al inicio del track, te irá llevando por el track de hoy. Cuando termine el de hoy, te llevará al punto siguiente del track que tenga almacenado. No te llevará al inicio del de hoy. Claro. Si tiene más pero tracks, sí te llevará. Sí, vale. Te dice si sí, llevará. Sí, pues que al final llegará. Pero la idea del GPS será llevarse al punto más lejano que tenga. Sí, eso. ¿Vale? Y al igual que cuando estamos navegando hacia un waypoint en concreto, podemos navegar en la pantalla de mapa, ¿vale? O en la pantalla de grupo. Mapa, pues estará diciendo, pues con el fondo de un mapa varios campos, ¿vale? En este caso los tinteros de arriba para que no nos molestaran. Tener en cuenta siempre la escala, ¿vale? En este caso estaba de 30 metros, ¿vale? O podéis navegar en la pantalla de brújula independientemente, ¿vale? Que os marca la dirección y en este caso la velocidad, la distancia, las pilas y la ubicación, ¿vale? Y lo mismo, si no llegamos al punto final, o destino, si no llegamos al destino, cancelar la ruta o detener la navegación, porque si no, la siguiente vez que utilizaréis el GPS, él estará encabezonado en llevaros al sitio que le dijisteis ese día. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Vale, bueno, detener la navegación es exactamente lo mismo que antes.
¿vale? La única diferencia es que antes, a la parte de arriba, nos decía actualmente navegando a casa y ahora nos dice actualmente navegando a trabajo, ¿vale? Pero es exactamente lo mismo, ¿vale? Y ahora ya para finalizar, veremos algunas pantallas más, ¿vale? Comentaros que este tipo de GPS puede tener diferentes perfiles. Yo en mi caso he creado el perfil setas, el perfil caminar, el perfil marino y el perfil conducir, pues porque a mí me viene bien así. ¿Cuál es? ¿Vale? ¿Qué modelo? Un perfil. ¿Qué modelo es el GPS ese? El Oregon 450, ese GPS. ¿Un perfil qué es? Un perfil es una serie de programaciones o de especificaciones, ¿vale? Que le decimos al GPS que tenga para una actividad en concreto, ¿vale? Por ejemplo, para una actividad de buscar setas, yo puedo querer un mapa que me muestre el GPS, un mapa topográfico, y para una actividad de conducir, para ir a una ciudad, el mapa que quiero que el GPS me muestre, pues es un mapa de carreteras, ¿vale? Para buscar setas, a mí me interesa que me diga el GPS la altura a nivel del mar, con respecto al nivel del mar que estoy, porque es importante para las setas, y para el perfil, o sea, para el perfil conducir, para ir a una ciudad, pues me interesa que me diga a la velocidad a la que estoy conduciendo con el coche o la distancia que me queda, ¿vale? Pues esa programación o esos datos se lo damos en cada perfil y así cada vez que yo quiera dedicarme a buscar setas o a ir a una ciudad, no tengo que ponerle las diferentes programaciones, ya las tiene programadas por una sola vez de antemano, ¿vale? Esos son los perfiles en el GPS de GAN, ¿vale? Comentaros también en la foto de central lo que habíamos comentado al principio, que para un mismo waypoint tú le puedes poner el nombre que quieras, ¿vale? Le puedes poner una foto, le puedes poner un simbolito, que es el coche, por ejemplo, que había una fuente en este caso, y yo le puse el coche o dejé la fuente para guiarme. Le puedes poner un simbolito de una seta, en fin, puedes poner varias cosas, ¿vale? Eso desde el Waypoint Manager se puede poner, ¿vale? Y luego también os he puesto una foto en la que veis la pantalla de brújula sin que tengamos una navegación activa, ¿vale? Cuando hemos detenido la navegación, pues simplemente no estamos en ninguna navegación, ¿vale? No tenemos, como anteriormente veíamos, la flecha central en rojo, ¿vale? Aquí en medio, no vemos la flecha, la dirección en la cual tenemos que ir, y no vemos la distancia hasta el destino que nos marca el GPS, ¿vale? Fijaros que aquí no tenemos ni la flecha ni el destino, ¿vale? Porque no estamos en ninguna navegación, ¿de acuerdo? Y luego algo muy importante, ¿vale? Ya para finalizar, el GPS no nos debe servir como ayuda. Nos debe servir como ayuda, perdón. Y no es un sistema infalible, ¿vale? Es decir, el GPS se puede romper, se puede estropear, nos puede caer encima de una piedra y se puede romper, puede fallar, nos podemos quedar sin pilas, ¿vale? No es un sistema infalible, tenerlo en cuenta, ¿vale? Aunque llevemos un GPS, es muy recomendable llevar una mochila, una brújula, algo de cartografía en papel y siempre pilas de recambio, ¿de acuerdo? Recordar que hay que tener sentido común a la hora de tomar la decisión de seguir una ruta o una dirección que nos esté marcando el GPS, ¿vale? El GPS es una ayuda y nos puede decir que vayamos hacia el coche, pero si hay nos marca una línea recta, lo habíamos comentado al principio, pero si hay un lago en medio, el GPS nos marcará una línea recta, ¿vale? O sea, que no nos fiemos tampoco al 100% de lo que nos diga el GPS, hay que tener un poco de sentido común y más estando en el monte, ¿vale? Lo que comentaba antes Manolo y Javi, ¿vale? Si nos acostumbramos a que el GPS sea una ayuda, no un padre nuestro que hay que seguir con los ojos cerrados. ¿De acuerdo? Que, a
¿Alguno que si, más? Si en ruta le cambias las pilas, sí, perdón. Si en la ruta le cambias las pilas, sí. Pierde algo.